Amigos, padres santos, madres santísimas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Oigan, amigos, hoy me los traje a un lugar muy bonito en Michoacán, tierras michoacanas. Estoy en la ciudad de Lázaro Cárdenas y estoy aquí en el río. Vean esto. Vamos a ver algunas cosas por aquí cerquitas y vamos a tratar de cruzar aquí un laguito que está. Entonces, tú no te me arrugues. En un momento regreso ya cruzando. Oye, y vamos a ver cómo está el business. Amigos, esta parte de aquí para allá pues todavía sale el río. Y toda esta agua que va por aquí, de aquel lado más arriba, hay un rastro municipal donde matan vacas y todo esto, ¿no? Donde hacen todo este desastre con las vacas y eso. Entonces, de ahí, de eso, avientan todas las cosas, sangre y todo eso, y pasa por este río, pequeño río que pasa por aquí con agua, y sale directo al río que está allá. Está jodido, está feo, está medio jodidón que hagan eso, pero pues vaya, es lo que hay. Desde que yo viví aquí, por cierto, muchachos, yo viví aquí mucho tiempo, hace tiempo atrás viví aquí toda mi infancia, estudié y todo eso. Entonces yo me sé aquí andar como pez en el agua. Y pues estamos entrando aquí a una islita para acá, de allá está el riecito. Este es el río Balsas, señores. Estamos en el río Balsas, en una vena del río Balsas. Entonces los traje para que vean. Los traje de vacaciones, hijitos. Para que ustedes chequen y observen cómo es el río por este rumbo. Amigos, pues llegamos. Este es el río Balsas, aquí atrás. Igual y nos metemos, ¿eh? Porque aquí en esta parte se puede meter. Nos vamos a mojar las patrullas, yo creo, las patitas. Y vamos a estar, vean esto, amigos, naturaleza, a lo bonito, a lo guapo, todo esto, miren, está precioso. Estoy en la ciudad de Lázaro Cárdenas, en el municipio de Las Guacamayas, que es donde yo vivía hace como unos 18, 19 años, yo creo, viví por aquí. Entonces estos ríos, pues yo me los conozco, aquí es donde veníamos con mi familia y todo esto, a pasarla, pues bien, nos metíamos al río de aquel lado y esto. Y pues ahorita acabo de venir de nuevo para enseñarles el río Balsas, una vena del río Balsas, pues que pasa por aquí, ¿no? Yo creo que me voy a meter para que vean. No me voy a quitar los zapatos porque hay piedras y yo no puedo caminar descalzo. Entonces miren, para que vean esto. Miren, amigos, este es el río Balsas y aquí me voy a meter bien loco. Miren, con mis tenis, ni modo. Vean. Ok, vamos caminando. Está muy bajito aquí el lugar. Por ahí pasa este. Este que están viendo aquí es por donde pasa el agua contaminada con sangre y todo ese asunto del rastro municipal. Entonces, mírenme dónde estoy. Caminando como sobre el agua, vean. Allá está la orilla. Y aquí, pues está el río. Todavía no está tan hondo. Hay un poco de corriente. Pero está bien, miren, 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 hasta dónde me llega el agua. Me metí con los tenis porque está medio raro, pero vean, estoy a medio río y aún puedo caminar. Allá está mi primo y mi hijo, ahí están jugando con las piedras. Pero vean esto, amigos, vean. Ahorita me voy a meter bien a gusto y voy a andar un rato en el agüita. Vean cómo se ve esto, amigos. Miren el agua clara. Miren hasta donde me llega el agua. Con mis tenis ahí guapísimos. Y pasa lama y todo esto. Tenía un montón de tiempo que no venía al río. Hoy, a ver si no me caigo y la cámara se moja y se va todo esto a la mierda. Todo el contenido que estoy grabando. Pero vean esto nada más, amigos. Está bien chido, ¿no? ¿Cómo lo ven? El río Balsas. Ok, entre más me voy metiendo, el agua me llega más arriba.
Amigos, esto que está hasta el fondo es una presa, es una pequeña presa, donde desde ahí, justamente donde estoy enfocando, nos aventábamos unos clavados cuando yo tenía como unos 15 años y caíamos ahí. Esas compuertas se abren y hacen que pues salga más agua, ¿no? Sí, mi amor. Entonces, exactamente. Pues miren, amigos, ya estoy aquí adentro. Hasta me voy a echar un chapuzoncito, pero esta cámara no es contra el agua, entonces sí va a estar un poco difícil. Pero vean esto, está chulito, es una chulada de lugar. El río Balsas. Este río sale hasta la playa. Este desemboca hasta en la playa, que mañana vamos a ir, también les voy a mostrar. Esta va a ser una serie de videos en Michoacán, en Lázaro Cárdenas en específico, y les voy a enseñar varias playas, pues el río, y entre ellos algunas cosas como comida, y voy a enseñarles algo de comida típica de aquí, y van a hacer una serie de videos, unos 6-7 tal vez. Y este es el primero en el río Balsas, porque queda muy cerca de donde yo vivía antes. Entonces es lo que está pasando ahorita. Amigos, ya me aventé unos clavadazos en el río. Ahí está mi hijo y allá está mi primo, el que salió en el desierto de los leones, que si no lo han visto, aquí se los dejo, va a aparecer aquí por si lo quieren ver. Pero miren, amigos, cómo está esto tan guapísimo, hermosísimo. Aquí atrás tenemos sombra de árboles y todo. ¿Cómo ven, que se meterían al río o qué show? ¿Cero miedo o qué? Me voy a meter sin tenerle miedo al éxito, a ver si no se me cae la cámara, y esta no es GoPro. Y así, nomás para que vean, chulada del lugar. Vamos a hacer un concurso de patitos, a ver quién hace más, para que se arme la gorda, hijitos. Hola, chicos, estoy aquí en el mar, con mi mote crack. Miren este mote crack, hoy que te lleva la corriente. Ten cuidado con la corriente, es muy fuerte. Estoy aquí en el agua con mi mote crack. Estoy aquí con mi papá y con mi tío y con el mar. Le voy a decir cuál es la cosa peligrosa. Que doña rápido le escapa en el agua, en la cima de la tupepiche. En el agua hay volcán de tabaco y volcán de viva. En la tierra hay terremotos, volcán de viva y un gran lechero que tiene mucha arena. Y el hipiti de capa de la talena movedita. Amigos, pues yo me despido de este video, espero que les haya gustado. Está bien chido este lugar, es el río. Les voy a traer nuevos videos, vamos a ir a la playa y vamos a ir a diferentes lugares. Ya se la saben, espérenos en un ratito más y yo voy a estar subiendo una serie de videos de la ciudad de Lázaro Cárdenas, y espero que les guste. Aquí estamos en el río de Lázaro Cárdenas, que se llama Río Balsas, y está muy chido. Ya saben, mis redes sociales están aquí abajo por si quieren suscribirse y todo. Y pues nos vemos en el siguiente video. Bye bye.